estamos de vuelta. Estos son los seis artistas, seis que están disputando un lugar, un solo lugar para la gran final y buscar ser el cuarto finalista. Prince Royce, háblele al público para que vote por usted. Nuevamente, querido público de Bolivia entera, espero su voto y su apoyo de confianza para darle con todo, romperla siempre. Y bueno, ya llegué hasta acá, igual estoy contento de todas maneras y gracias por su apoyo durante toda la competencia. Maluma, la gente te está viendo en este momento, has llegado muy lejos, hemos conocido parte de la historia también personal que usted tiene y cómo ha luchado para estar acá. Ahora, háblale a tu público para que te puedan dar esta chance. Pedirle a todo Bolivia que me dé su voto, ya que he demostrado que siempre estoy mejorando y dando lo mejor de mí para parecerme más a mi artista. Joy, usted también hable con su público. Bueno, Bolivia, le pido su voto de confianza. Quiero llegar a la gran final y bueno, espero tener su voto. Gracias. Dalmiro, ya se presentó la gala que tiene la oportunidad de que el público decida. ¿Qué le puede decir? Bueno, pedir a toda Bolivia, a todos los rincones de Bolivia, que me apoyen, por favor, con su votito, que quiero demostrar toda esta música que me gusta a mí hacer en el escenario de los sueños y que me apoyen los civilachos de La Gabriel, queridos amigos, apóyenme. ¿Y usted, querido Rodrigo Taparín? Ya tú sabes, rrr, acá. Bueno, mi Bolivia hermosa, espero su voto de confianza, aguante la cumbia, ya tú sabes. Y espero su voto y gracias por el cariño. Muy bien, Lady Gaga, una mujer luchadora. Esta es de las últimas batallas y el público te puede ayudar bastante. Así es, quiero pedir a toda Bolivia, a la gente que le encanta la música de Lady Gaga, Little Monsters, y a la comunidad LGBT, por favor, espero su apoyo. Gracias. Perfecto. Señoras y señores, la decisión está en sus manos. Más de 45.000 votos hasta el momento. Ahí están las seis fotografías de nuestros artistas. Esta noche se presentaron el señor Maluma, Dalmiro Cuellar y Lady Gaga. Rodrigo Tapari. Mañana. Mañana se presenta Rodrigo Tapari. Joy. Y Prince Royce. Así que siga votando, Bolivia. Mañana conoceremos quién es el cuarto finalista. Invitamos a Sebastián Mellino. Por favor, véngase por acá, Sebastián. Véngase, maestro, por favor. Nos tenía que decir por qué entraba y salía. Tenía que hacer unas llamadas, así dijo. Es. Queremos agradecerle también por la buena onda de Sebastián Mellino, un productor muy importante en su país y en Latinoamérica, y se ha hecho muy amigo de la red Unitel, por eso sí, la buena onda sí. También, por eso las bromas. Sí. Se pide su propio micrófono. Sí, ya nos conoce. Sebastián, ¿en qué andaba? Que dijo que hola, llamada, hola. Sorpresa, está bien, se escucha. Hola. Cuéntenos, sí, apúrese. Bien, acabo de confirmar la sorpresa, pero la voy a decir mañana, como es mi costumbre. Mire que lo puede empujar de aquí. No. Mire que lo empujo. Lo voy a decir mañana. La verdad que esto va a cambiar un poco la historia del Yo Me Llamo. No hay forma de decirlo hoy. Pero lo que sí le puedo decir que está confirmado. O sea que mañana pasa o pasa. Ok, mañana día decisivo. Déjelo, Grisel. Gracias, bueno, no Sebastián. Lo voy a perdonar porque sé que es algo bueno. Gracias por la buena onda, de verdad. Listo, churrasco, ¿eh? Maestro, sí. Muchas sí. Gracias también a Ana Paula. Gracias. Aplausos por para Ana cantado. Paula. Gracias a ustedes por ser un público tan maravilloso, por abrirme las puertas en este programa tan lindo. Le he pasado divino. Y gracias a Semeino por todo tu cariño, por todo tu apoyo, por la confianza, mi talento y a lo que me encanta hacer. Nos alegra mucho. Muchas gracias a nuestro prestigioso jurado. Al público nos vamos despidiendo así también porque mañana vamos a conocer quién será el cuarto finalista rumbo a la gran final de Yo Me Llamo. Señoras y señores, gracias por haber estado una noche más. Gracias Paula Unzueta, Nil Gandarilla, Vladimir Bravo y nuestra invitada honor, al hermoso público que nos brinda siempre sus aplausos y al público más importante, a usted en casita. Es un honor poder entretenerlo y poder fomentar el talento nacional en este programa. Este domingo conoceremos al mejor imitador de la séptima temporada de Yo Me Llamo. Nos vemos mañana. ¡Chao, Bolivia! Gala final. Llegó la hora de conocer al doble perfecto. Más que una gala, un concierto de estrellas. En una noche donde tú eres el invitado especial. Acude este domingo al Coliseo Santa Rosita, zona tercer anillo interno. Imperdible. Yo me